Gracias, qué bonito. Bueno, ahora, ¿qué sigue, Roberto? ¿Nos presentas? Sí. Pues a continuación vamos a tener a dos jóvenes muy creativos, muy dedicados y con gran talento. Se pueden parar a Víctor Toscano y Salvador Santoyo. De nuevo, súper. Rodeándola completamente había una escalera de caracol. No, había una cerca así de alta. Me acerqué a la puerta, la empujé. Como no se abría, le di un puntapié y entonces se abrió. Me encontré ante un pasillo larguísimo. Víctor, creo que a lo mejor no te están entendiendo. No sé si pudiste ver en una regla de las que ya hemos revisado que la voz es muy importante. Incluso la voz es más importante todavía que el mensaje que quieres dar. ¿Has intentado en alguna ocasión modular tu voz? ¿Modular la voz? ¿Cómo puedo hacer eso? Modular tu voz es, mira, la voz es una frecuencia que viaja a través del aire. Y es una frecuencia que nosotros, si vemos la gráfica, se van viendo como... Ahorita lo que tú estás haciendo es que tu frecuencia se ve plana, tu voz es plana totalmente. Y eso puede aburrir a la gente, o a lo mejor el mensaje no puede llegar de manera clara. Lo que tú tienes que hacer para lograr el impacto, para lograr que el mensaje llegue a todo tu público, es darle ese color a tu voz, es matizarla. Por ejemplo, si tú quieres expresar alegría, no puedes decir: híjole, chavos, qué alegres, qué feliz estoy de estar aquí con ustedes. No saben qué contento, qué raro alegría en este momento. Chavos, qué contentos estamos el día de hoy. Híjole, estoy contento porque mi equipo, el América, quedó campeón. Esa es la alegría, ¿no? Bueno, chavos. Pero es que a mí la gente no me escucha. Yo le trato de darle volumen a mi voz y no puedo hacer que se escuche fuerte, que a los que están hasta el final lo oigan. ¿Qué puedo hacer al respecto? Obviamente, con eso tienes que trabajar la respiración. La intensidad de tu voz es la cantidad de aire que sale por tu boca para que te escuche hasta la persona que se encuentra hasta atrás en el auditorio. ¿Cierto? Entonces, obviamente, para obtener esa respiración, esa potencia en tu voz, tienes que practicar lo que nos acaba de mencionar Francisco. La respiración diafragmática y el expulsar el aire, y ese aire hará que vibre en tus cuerdas vocales y eso hará el sonido que tú debes de dar a la gente que te está escuchando. Entonces, por eso es que la gente no me hace caso, por eso es que cuando me paro frente a mis compañeros, a pesar de que yo le dedico horas y horas a preparar un script, a preparar mi tema, a investigarlo bien, parece como que no les importara, parece como que ni siquiera me... ¿Quisieran escuchar mi tema? Exacto, lo que pasa es que, como te comentaba, la voz es mucho más importante que el contenido que tú estás dando a conocer. Mira, aquí, para modular la voz, tienes que detectar tus tonos de voz. Principalmente son tres, que es tu tono de voz natural con el cual tú te diriges hacia tus amigos, hacia tus compañeros, con el tono que tú platicas, incluso con tu novia. A veces con tu novia platicas un poquito más acaramelado y esas cositas. Pero bueno, también debes de localizar tu tono de voz alto para cuando quieres expresar felicidad, cuando quieres decir que estás contento, que estás feliz y que estás alegre. Pero por ejemplo, cuando tú estás triste, cuando tú estás decaído, deprimido, no puedes decir: ¡chavos, estoy triste! Es que estoy triste en estos momentos y me siento mal. Esos son los tonos de voz que debes de manejar. Oye, y entonces es por eso que a veces cuando yo hablo y le quiero dar volumen a la voz, siento como que se me está esforzando la garganta, termino con un dolorón de garganta, hasta a veces con una infección. Precisamente por eso tienes que detectar esos tonos de voz. Te voy a decir cómo.
Chavos, ¿nos pueden ayudar? ¿Nos ponemos de pie? Vamos a detectar, vamos a ayudarle a Víctor a detectar los tres tonos de voz básicos que nosotros podemos manejar. ¿Se tocan todos, por favor, su manzana? Su manzana de Adán, que es... Sí, porque no me la persona. ¿Es esa bolita que tenemos aquí que nos sube y nos baja? Cuando nosotros estamos hablando con nuestro tono de voz natural, podemos notar que la manzana no se mueve. Y, por ejemplo, si nosotros pronunciamos en este momento la vocal E de esta manera, nuestra manzanita vibra, pero se mantiene en el mismo lugar donde se encuentra. Cuando nosotros queremos buscar un tono de voz alto, nosotros podemos ver que nuestra manzanita logra cierto movimiento, y para detectarlo mencionamos nosotros la vocal I. ¿Podemos mencionar la vocal I? Sentimos que nuestra manzanita sube, ¿cierto? Esos son los tonos de voz alto. Pero cuando nosotros queremos expresar un tono melodioso, un tono quizá triste, entonces nosotros podemos encontrar ese tono de voz pronunciando la vocal O. Pronunciamos toda la vocal O. Oye, una cosa. ¿Y qué pasa si yo pronuncio la vocal I, pero la hago en un tono muy bajo? Pues es cuando estás forzando tu voz, es cuando tú terminas con tu garganta destrozada porque estás usando otros tonos para unas palabras o para unos mensajes que no se deben pensar. Entonces nos podemos dar cuenta de eso porque nuestra manzanita va a bajar. Así es. Todos detectamos que cuando nosotros hablamos alto, nuestra manzanita sube, cuando hablamos bajo, nuestra manzanita baja, y cuando no queremos forzar nuestra voz cuando estamos platicando nosotros como lo estamos haciendo en este momento, nuestra manzanita se mantiene en su mismo lugar, ¿verdad? Eso significa entonces que yo me voy a parar y voy a decir toda mi presentación en mi tono natural de voz. No, por supuesto que no, tienes que jugar con los tres tonos de voz. ¿Quieres intentarlo ahorita, Víctor? Claro que sí. Ok, muchas gracias, compañeros. Vamos a escuchar ahora a Víctor con esas recomendaciones. Como les decía, anoche visité una enorme fábrica de cajas situada en una montaña altísima. Rodeándola completamente había una cerca así de alta. Me acerqué a la puerta, la empujé. Como no se abría, le di un puntapié. Entonces se abrió. Me encontré ante un pasillo larguísimo. Y a lo lejos... Espera. Siento como que algo me falta. Como que a mi voz todavía no le puedo dar esa intención. Es que sabes que te puede ayudar para dar esa intención a tu voz. Pronunciar más tu lenguaje no verbal. Es decir, cuando tú hables de un puntapié, imagina que estás pateando algo. Cuando tú hablas de un pasillo larguísimo, imagina que está súper larguísimo. Y esos mismos movimientos de tu cuerpo provocan que tu voz escuche exactamente como tú la quieres expresar en tu mensaje. Oye, entonces, es por eso que los cantantes, cuando van a hacer un tono de voz, le hacen como así, mueven todo su cuerpo. Sí, ¿has notado como que estiran su caja torácica? Y entonces expresan el sonido de la manera que yo quiero. Muy bien. Entonces, esos movimientos me van a permitir a mí darle intención a las palabras indicadas. Exacto. ¿Cierto? Muy bien. ¿Vas aprendiendo, Víctor? Muy bien, Alejandro. ¿Quieres que lo vuelva a intentar? Claro que sí, adelante. Me acerqué a la puerta, la empujé, y como no se abría, le di un puntapié. Y entonces se abrió. Me encontré ante un pasillo larguísimo y a lo lejos, lejísimos, había una escalera de caracol. Subí por la escalera de caracol. Empujé una puerta corrediza y me encontré en un cuarto enorme, lleno de cajas apiladas. Había cajas grandísimas, medianas y pequeñísimas. De repente las cajas empezaron a tambalearse y a caerme sobre la cabeza. Desperté asustado. Me estiré, bostecé y me volví a
Así que como les digo, tengan cuidado con lo que sueñan. Sueñen cosas positivas, porque algún día ese sueño se hará realidad. Me pude dar cuenta de dos cosas. No sé qué te pareció, pero por lo menos me di cuenta de que ya nadie me gritó de que no se oía. Sí, claro. Y en segundo lugar, por primera vez en mi vida me aplaudieron. Oye, pero sí te diste cuenta del cambio que se logra cuando modulas tu voz, cuando le das esa intención, ¿verdad? ¿Ustedes se dieron cuenta? Sí, se dieron cuenta de la diferencia que existe de hablar con una voz plana y monótona, y a veces hasta nos duerme, ¿cierto? Eso mismo sucede, por ejemplo, cuando viajamos en un avión o en un camión. ¿Han notado que la frecuencia que genera el motor de los aviones o de los camiones es tan monótona y aburrida que llegamos a dormirnos? Pues imagínense lo que sucede con un maestro, con un profesor, con un conferenciante que tiene ese mismo tono de voz siempre. Yo conocí varios en la preparatoria, en la universidad, y me llegué a dormir. Víctor, esto que hemos nosotros detectado de modulación de voz, obviamente nos da un mayor impacto en nuestro mensaje. La gente nos comprende de mejor manera. Y yo quisiera pedirles a todos ustedes que sigan practicando en encontrar su tono de voz, que sigan practicando encontrar esos tres tonos de voz y que juguemos con ellos. Que tratemos de ir jugando con esa voz, dependiendo obviamente de los mensajes que estamos dando. Bien, vamos a pasar a lo que es la regla de la voz y modulación dentro de las 7 reglas de oro para hablar en público. Sí, nada más, antes de continuar, me gustaría, ese tema que tocaste de cuando vamos en el autobús o en el avión, que se escucha una frecuencia constante y nos duerme, quiero comentarles que en una ocasión yo tenía un profesor que estaba hablando y a veces cuando veía que alguien ya estaba cabeceando o quedándose dormido, hacía un silencio. Ahí cambia totalmente el ritmo de la presentación y nosotros así como, ¿qué pasa? Como cuando nos quedamos dormidos en el carro y se detiene una gasolinera y ahí como que nos despertamos, ¿no? Esos cambios son los que a ustedes les sirve aplicar en sus presentaciones. Y había maestros que también estaban de repente así hablando bajito y a ver, fulanito, respóndame esta pregunta. Subía la voz repentinamente y luego la volvía a bajar y nos lleva así en un sube y baja, que es algo mucho más cómodo, más ameno de entender. A ustedes no les gusta que los duerman, como cuando vamos a veces a la iglesia, en algunas ocasiones nos da sueño por lo mismo, ¿no? Pero cuando vienen aquí y ven un conferencista que hace todos esos cambios, el tiempo se pasa volando, ¿verdad? Así que, ¿qué te parece, Salvador, si continuamos con esta regla? Claro que sí, como mencionábamos, la voz es una frecuencia que nosotros generamos con las cavidades de nuestro cuerpo, con las resonancias que se generan en las cavidades de nuestro cuerpo y que logra el aire, y como ya vimos, se logra almacenar en el diafragma e incluso nuestros pulmones, que sale expulsado por la boca, y el movimiento de las cuerdas vocales, que son los órganos que tenemos nosotros en nuestra garganta, genera esta frecuencia que nosotros podemos ver. Podemos ver aquí las diferentes frecuencias que se generan dependiendo de los tonos de voz que utilicemos, que ya hemos detectado. Bien, vamos a continuar con el siguiente slide. Eso es lo que comentábamos y esto es lo que no debe lograr un conferenciante, lo que no debe lograr un maestro, lo que no debe lograr un profesor. Lo que nos sucede en los camiones y en los aviones es lo que no debemos lograr. Imagínense, para un conferenciante, tener a gente de esta manera sería algo muy malo. Es una foto de hace 10 minutos. ¿Algo que quieras agregar, Víctor? No, sí, es una foto de hace 10 minutos. Ahí está. Sí, esto de los cambios de tono es lo que estábamos hablando al principio. De que yo empecé hablando en un tono lineal totalmente y mi voz no tenía nada de poder.
Oye, y es, ¿servirá de algo en los silencios? ¿Los silencios? ¿Tú qué opinas? Yo digo que sí sirven. Y pongo el ejemplo del maestro que se quedaba callado y atrapaba inmediatamente la atención de la gente. Sobre todo, si acabas de decir una idea importante, un punto vital de tu presentación, y haces un pequeño silencio, le estás dando a la gente la oportunidad de que lo asimilen. Los silencios y las pausas también son muy importantes cuando vas a dar un mensaje importante. Es decir, el silencio ayuda a que la gente se prepare, que la mente de las personas que están escuchando se prepare para recibir un mensaje muy importante. Y después de este, obviamente dejas otra pausa, otro silencio, para que la mente asimile lo que acaba de recibir. En un programa de radio con unos compañeros en MBS Radio, tiene un programa que se llama Entregas Inmediatas, donde llama el novio, la novia, para enviarle un mensaje al aire a su pareja. Estas personas llaman y le dicen: mi amor, te quiero mucho, te quieres casar conmigo, quiero ser el dueño de tu vida. Entonces el locutor, cuando cuelga la llamada, deja una pausa para que la pareja que recibe el mensaje asimile, porque a veces cuando la agarras así en frío, créanme que quedan como en shock y no sé qué decir. Como mordiendo el rebozo, ¿no? Deja esa pausa, las personas asimilan el mensaje, y les aseguro que el resultado que este locutor logra es de que hay gente que ha llorado al aire por teléfono por ese mensaje que reciben. ¿Por qué? Por el manejo de pausas, obviamente por el significado del mensaje que está dando la pareja, pero el saber manejar las pausas obviamente que es muy importante. ¿Querías agregar algo? ¿Tienes alguna duda? Sí, bueno, yo quisiera tomar un minuto agregando un ejemplo de lo que acaba de decir un buen orador que hacía sus pausas, era López Obrador. Yo no soy tampoco aficionado a ningún político, pero bueno, creo que él, cuando hacía una pausa en sus discursos, dejaba a la gente pensando. Creo, tipo, lo quiero agregar como nada más. Sí, claro que sí, muchas gracias. Obviamente, en ocasiones este personaje hacía sus pausas demasiado largas, ¿no? Y que ya mucha gente lo agarraba ahí de bajada. Ok, ahorita los vamos a poner así. No, Francisco ya les hizo un ejercicio que los pusieron así. Algo que quiero mencionar yo, que además de la modulación de la voz, es muy importante la dicción. De nada nos sirve saber modular, matizar, darle color a nuestra voz. Si nosotros estamos hablando de una manera que quizás ustedes no se entienden, el mensaje no puede llegar completo de manera clara con ustedes. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando y ni siquiera estoy abriendo mi boca. Quizás ustedes ni me están entendiendo lo que yo estoy diciendo. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué dijiste? Pues para ello es muy importante la dicción. Nosotros tenemos que abrir la boca, trabajar los músculos de la boca, trabajar la lengua. Que no se me... Oye, las esposas se van a poner muy felices de que sus hombres practiquen estos ejercicios. Okay. Un ejercicio muy facilísimo para mejorar la dicción, y se los voy a mostrar. Si me ayudan todos ahí sentados en sus lugares, agarren la pluma, un lápiz, lo que traigan, colóquenlo entre sus filas de dientes y traten de hablar de una manera clara que les entienda el compañero que se encuentra al lado de ustedes. Fuercen la lengua, fuercen los músculos de la boca. Y saben también por qué no estamos abriendo la boca, y tenemos que forzar más los músculos de la boca. Entonces, eso nos va a ayudar a dar claridad a nuestras palabras, y aunado a la modulación de la voz, pues nuestro mensaje va a llegar pues de manera clara, ¿no? Para todas las personas que nos están escuchando. Entonces, para que nuestra voz tenga dicción, tenemos que abrir, exagerar un poquito los movimientos de la boca, de los labios, de la lengua. Así es, nosotros tenemos que hablar de manera que las palabras salgan perfectamente claras. Para ello tenemos que abrir y exagerar, como comenta Víctor, todos los músculos de la boca, la lengua también tiene que hacer ese esfuerzo.
Fíjate, ¿sabes? Un factor que tiene mucho que ver es la inseguridad. A veces nos encontramos gente que le falta como confianza en sí mismo, confianza en lo que dice. ¿Y cómo te llamas? No, me llamo Víctor. Esa falta de seguridad hace que como que bloqueen aquí la voz y no la dejan salir bien. Entonces, si vamos a hablar, pues hay que hablar seguros de lo que decimos. Aunque nos equivoquemos, pero decirlo seguros, con seguridad. Cuando menos inseguros se sientan, ¡hablen más fuerte! Yo ahorita estoy muy inseguro, por eso me dicen que soy un gritón, porque cierro. ¡Hablen fuerte! ¡Atrévanse! No dejen que el miedo les venza y que las palabras salgan así con tirabuzón, ¿verdad? Por ahí decía un compañero que la traía aquí, ¿no? Que traía algo que sacar. Y tiene que esforzarse y gritarlo, ¿no? Gritarlo. Cuando estén solos, practiquen en su casa, agarren la almohada, pónganse la almohada en la boca, no muy fuerte, porque se me van ahogando. Pónganse la almohada en su rostro y griten fuerte. Como cuando saquen esa adrenalina que ustedes tienen dentro, sáquenla y les aseguro, tanto la voz como los movimientos, el lenguaje no verbal y todo lo que hemos visto, saldrá por sí solo. Víctor, ¿algo más que desees agregar para nosotros? Sí, yo nada más, ya Francisco explicó algunos ejercicios de respiración. Yo nada más me gustaría agregar, no sé si tú quieras agregar, ya explicar esa parte. A mí lo que me gustaría agregar es que cuando yo hablo, o cuando yo empezaba, hablaba con mis compañeros de trabajo, compañeros de escuela, mis amigos, y mi voz era más o menos pues así como es en este momento. Pero la tensión que yo sentía cuando estaba enfrente de otras personas o enfrente de una cámara era una tensión que como que me bloqueaba y hacía que mi voz fuera más o menos así como la estoy haciendo en este momento. Esa no era mi voz natural, era una voz fingida. Y tuve que trabajar mucho mi voz para que sonara más natural, más agradable. Salvador maneja mucho lo que es el color de la voz, darle calidez. Y que tu voz sea natural, como si hablaras con un amigo, pero dándole un poquito más de fuerza para que ese mensaje llegue a cada una de las personas que te están escuchando. Hablando de la naturalidad, en una ocasión yo llegaba a trabajar en una empresa ahí en Guadalajara y alguien estaba trabajando en mi computadora. Entonces llego yo por la parte de atrás y le digo, si me das permiso de trabajar en mi computadora. ¿Eres locutor? Digo, no, soy un mamón, así es que hasta... Entonces, tampoco lleguen a fingir la voz, o sea, no se trata tampoco de hablar siempre como tutor y tratar de fingir. No, hablen con su voz natural. Su voz es la mejor que ustedes pueden hacer. No harán ningún otro tono que ustedes no encuentren en ustedes mismos. Por último, comentarles que ustedes vayan siempre en busca de sus sueños. Logren sus sueños, que nadie ni nadie los desvíe y que nada ni nadie los desenfoque de lo que ustedes están buscando. En estos momentos, ustedes están iniciando. Ustedes están dando el primer paso. Este paso, estoy seguro, los llevará muy lejos. Tan lejos como ustedes se lo propongan. Así es. Y para darle calidez a su voz. Ya nos está corriendo Francisco. Ya nos está corriendo. No, pues yo quiero decirle gracias a Francisco. He crecido mucho en esta certificación. Cada uno de los ejercicios, cada una de las reglas a mí me ha permitido dar ese paso de darle más calidez a la voz, mejorar mi calidad de comunicación y lo que me falta por mejorar, pero creo que estoy en buenas manos con un amigo como Salvador, con un maestro como Francisco, aprendiendo de todos ustedes y quiero invitarlos a que aprovechen al máximo todas estas reglas, toda esta información, hagan los ejercicios y practiquen tanto como sea posible hasta que encuentren su propia voz. Así que muchas gracias. Bueno, ya prácticamente ya estamos en hora de... Por eso no te cambiaron. Obviamente tenemos muchísima información en esta certificación, pero es información que ustedes tienen que ir
descubriendo, que tienen que ir desarrollando. Hay algunos bonos dentro de la certificación, como materiales, como la película La Luz. ¿Ya la han visto? ¿Ya la vieron? Sí, yo la he visto. Eso fue parte de una historia muy interesante. Y que deberíamos hablar de esa historia, de la historia de La Luz y de dónde surge. Bueno, fue un momento realmente maravilloso. Cuando estábamos iniciando en mis pininos, y yo cuando lavaba por coches, yo me imaginaba que en algún momento iba a descubrir cuáles eran las llaves del éxito, de la felicidad, de la superación. Decía, bueno, yo creo que no se trata de reinventar la rueda ni de volver a hacer ahora el hilo negro. No, es simplemente modelar a los que ya lo hicieron. Yo decía, voy a crear algún sistema algún día que Dios me pierda esta vida. Yo lo voy a hacer. Yo decía, Señor, yo te prometo que lo voy a hacer. Y se creó este sistema de la psicología y el éxito de la mano de grandes conferenciantes como Cornejo, de César Lozano. Yo les decía que no todo es fácil. Si ustedes supieran lo que costó hacer ese proyecto, ha sido prácticamente, les puedo decir que fue mi vida, parte de mi vida hacer esa película, porque tuvo no problemas, tuvo gigantescos problemas. Gracias a Dios, al final se realizó, después de más de 10 intentos. Yo les puedo decir que se hicieron ahí más de 10 películas con ese proyecto. Más de 10 intentos de hacerla, rehacerla, volver a hacer demandas, problemas, situaciones graves. ¿Pero por qué? ¿Se acuerdan en un principio que les dije? Cuando algo es grande iba a pasar, ibas a enfrentar muchos problemas. Te preparas para enfrentar grandes situaciones también. Y eso fue lo que sucedió. Era un sistema que iba a ayudar a miles de personas. Y yo no sabía cómo. Pero ha cambiado a miles de personas, a miles de empresas. Y es parte de lo que ha abierto mi propio mercado. Este proyecto está dentro de su panel de control, que está como un bono gratuito. Yo creo que vale la pena verla una, dos, tres, sabiendo lo que hubo atrás. Hubieron sueños de un hombre pobre que quería hacer algo para superar su situación. Y créanme que el haberla terminado haciendo los logros más gigantes que había en mi vida, porque cuando menos fueron 10 veces que se tuvo que hacer esa película. Y cuando entiendes que 2 horas de video conllevan años de trabajo, cantidades de dinero increíbles que yo jamás pensé reunir si no fuera por un detalle. Y ahí está. Entonces, tómenla como lo que es. Hay bonos donde vienen audios, donde van a encontrar cada día más materiales, porque vamos a seguir subiendo materiales que no solamente tienen con hablar en público, sino tienen que ver con cómo realizar tus presentaciones, qué tipos de software. Vamos a ver el marketing que deben de tener como personalidades para ser famosos. Vamos a ver diferentes posibilidades. El día de hoy por aquí estaba, a ver, desde Miami. ¿Dónde está? José. José Solano. José Solano. Este hombre chupó Miami. Se la ganó, ¿verdad? Sí. Se la ganó y por eso está aquí hoy. Un aplauso. En 3 minutos, decirnos algo de tu historia. Ok, 3 minutos. ¿Por qué estás aquí? Bueno, muchas gracias por ese aplauso. Así, en breves 3 minutos, les voy a contar el por qué estoy aquí. Mi vida ha sido tal vez como la de muchos de ustedes. Yo soy alcohólico, soy un alcohólico crónico. Pasé casi más de 25 años en las calles. Por obra y gracia de Dios me recuperé. Luego de ahí salí para luchar en la vida y después de tanto sufrir, de inclusive en todos esos tiempos, anduve rodando como por 16 países. De ahí pasé inclusive a dormir en las estaciones del tren y de los ómnibus de Nueva York, en Staten Island, New Jersey, inclusive en España, El Salvador, Honduras.
cuando por obra y gracia de Dios recibí esa iluminación para dejar esa vida que llevaba, Dios me iluminó, yo sentí ese llamado, me tomó de ahí a dejarlo 7 años. 7 años de que yo decidí dejarlo, pero no pude dejarlo de un día para otro, sino que duré 7 años hasta que lo logré. Evidentemente hay muchísimas historias detrás de esto, pero luego de ahí, cuando yo ya no tomaba, nadie creía en mí, evidentemente por la vida que llevaba. Entonces yo decidí recuperar mi vida, el tiempo perdido según yo, y empecé a planear meterme en negocios. Así como me ven, no soy tan tonto como decimos allá en Costa Rica. Hice buenos negocios, pero lastimosamente yo venía de una universidad que eran las cantinas, que eran los malos lugares, y al final perdí todo, perdí millones de colones. En eso ya tenía mis hijos, mi mujer se vino para los Estados Unidos huyéndome, porque ya no me aguantaba, y aquí vine yo detrás de ella, tratando de salvar mi familia, mi matrimonio y todas esas cosas, sí, pero no lo logré. Y al final, a los 53 años, terminé en un cuartito allá en California, llorando día y noche por la pérdida de mi matrimonio, por la pérdida de mi vida y por lo fracasado que había sido durante toda mi vida. Estuve trabajando y llorando. Cada vez que hacía algo malo, lo primero que era es levantar la vista y decirle, ¿estás contento? Volví a cagarla, ¿no? Volví a hacerla mal, soy un fracasado, no sirvo para nada. Eso pasó hasta los 57, casi 58 años de mi vida, en que nuevamente recibí una luz, y empecé a cambiar mi mente, mi vida. Y me di cuenta que yo no era un fracasado, sino que pensaba como un fracasado. Empecé a cambiar mi vida y empecé a cambiar mis pensamientos y empecé a tener fe. Y con solo esas dos cosas maravillosas de la fe y cambiar los pensamientos, mi vida renació completamente. Estando en California hace 6-7 meses viví en California, entonces no, un año antes había decidido parar, cuando ya me iluminó mi Señor y me dio fuerza, yo dije, no, voy a hacer un alto. Renuncié a mi trabajo, me fui a meter a un apartamento y empecé a meditar durante un año sin hacer nada, ¿qué iba a hacer de mi vida de ahora en adelante? ¿Cómo iba a planear mi vida y qué iba a hacer para poder sobrevivir y vivir bien? Durante todo ese año estuve pensando hasta que un día decidí venirme para Miami, porque dije que Miami estaba mi futuro, que yo quería enseñar mi vida y construir mi vida para ayudar a los demás. Le dije a mi hija menor, que me viene y me dice, pero ¿cómo sabéis para allá? ¿Conoce a alguien? ¿Tiene algún amigo? No, no tengo nadie. ¿Y a dónde va a venir? No sé. Yo llegué al aeropuerto y de ahí la primera noche me quedé en un hotel y luego busqué y ahí he ido viviendo en un lugar y otro. Pero con la fe fuerte, positiva a la mente, de que ya no soy un fracasado, que ya soy una persona triunfadora, ya soy una persona exitosa. Todos los días me levanto y le digo a Dios, gracias Señor, porque soy un hombre exitoso y soy un hombre feliz. Le dije a mi hija, porque inclusive el G4 pasado, yo empecé tarde por el viaje me inscribí en el programa, pero empecé un poco tarde porque me había movido para Miami. Y cuando Francisco ofreció un premio para ir a que ganaba el curso este y toda la cosa, había un premio para uno que le daban el pasaje y
y la salida ya para la graduación. Y le dije a mi hija, yo me lo voy a ganar. Y empecé a trabajar duro y con muchísima fe en Dios, y todos los días le decía, yo me voy a ganar ese premio, yo me voy a ganar ese premio. Y esa fe fuerte que tenía, casi caigo de espalda el día que Francisco y Roberto comunicaron que el ganador era yo. No fui yo el que me lo gané, fue mi Dios con esa fe que mueve montañas, que creyó en mí y yo creí en él, y él influenció para que yo hiciera las cosas bien y lograra ganarme ese premio. Aquí estoy, al final, no me pagaron el pasaje. Entonces le digo a mi hija, no me pagaron el pasaje. Me dijeron que iban a dar con todo el pasaje, pero hey, ahora no me dan el pasaje. Me dice, bueno, nosotros le vamos a regalar el pasaje. Y mis hijas me regalaron el pasaje para venir aquí. Sí, ellas me dieron ese premio, porque como yo ando solo rodando, ellas siempre están pendientes de mí, pero... Me dice, no, nosotros lo damos, y ya me lo dieron, aquí estoy. Y cuando llegué al aeropuerto de aquí de México, le dije, gracias Señor, porque ya llegué con mi primer viaje de conferencista, y aquí se me están abriendo las puertas para ser el mejor conferencista internacional que ha existido. Y a partir de hoy, mi vida se dedica a las conferencias. Mi vida es dedicada a Dios y a las conferencias, y ya no tengo de qué preocuparme. Mi vida va a ser el testimonio para mucha gente que todavía cree que a los 30, 25, a los 40 años, que ya para qué van a trabajar. Como me dijeron muchos amigos allá de mi país, me dicen, a los 60 años ya la gente anda buscando cómo sentarse en una mecedora. Cierto, porque no tiene ningún interés, creen que ya la vida de los 60 años acabó. Pero no, la vida está empezando, para mí está empezando. Y hay unas razones increíblemente buenas, y hay unos sueños fuertísimos y unas metas increíbles que todavía me quedan por realizar. Y mi meta de conferencista se ha hecho realidad hoy, gracias a Francisco, a Roberto y a todo el grupo de compañeros de la G4 que me han acompañado. Y les... Para finalizar, les digo a ustedes, realmente vale la pena si ustedes tienen fe en Dios, creen en ustedes y perseveran en su trabajo para lograrlo. Porque realmente, tal como es mi caso, lo mejor de mi vida está por venir. Y yo sé que lo mejor de la vida de ustedes también están por venir. Si ustedes lo quieren, si ustedes lo desean, porque si uno tiene fe en nuestro ser superior, no hay nada. Le podemos hacer un hueco atravesando la muralla china, sacando piedrita por piedrita. Pero nada es imposible, porque si uno quiere, uno puede. La verdad es que puede haber sufrido mucho. Yo tengo una, cuando empiezo una conferencia siempre digo que Thomas Edison hizo 5.000 intentos para inventar el bombillo, el foco que llaman aquí. Al 5.001 lo logró. Tuvo 5.000 fracasos para llegar al bombillo. Eso se llama perseverar. Bueno, si la historia me analiza a mí de tal, yo creo que yo tal vez le gano 5.000 el resto de derrotas que he tenido en mi vida. Pero ya, no estoy inventando el bombillo, sino estoy inventando la paz y la felicidad de mi vida, y que la vida es un éxito para todos.